¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí, gracias también por ver este video. Para ponerlos en contexto, los protagonistas del video del día de hoy son el Club Infinity de la Ciudad de La Paz. Vamos a conocer a sus integrantes y también a los vehículos más representativos de este prestigioso club de la Ciudad de La Paz. Acompáñenme. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés. Y este es mi auto, un bochito, como se le conoce, una peta. Es año 86, ya listo para competir en las tres categorías que existen, que son audio, tuning y cuarto de milla. Lo que más caracteriza a mi bocho es su spoiler, como podemos ver, es totalmente personalizado. Las bajeras de igual forma, tenemos el alerón, los retrovisores. También cuento con modificaciones internas, como ser hilo de neón, LED, switch personalizados tipo rally, equipo de sonido. Hola, ¿cómo están? Mi novedad es un Toyota Cruze 96. Tiene las modificaciones, tiene las puertas Lambo, tiene modificaciones de los faroles, el spoiler de abajo, tiene zócalos, aros 17, perfil bajo, aros de punta. Tiene su cola de pato, tiene tableros aerografiados, tiene pantalla, su volante cambiado, pisaderas, todas sus butacas. Bueno, mi nombre es Richard Asturizaga, vehículo Toyota Celica del 94. ¿Qué características en las que hemos trabajado? Es tuning y luces. Es interesante el diseño porque prácticamente lo habíamos bosquejado en papel y luego hemos ido poco a poco adquiriendo todos los detalles, como pueden ver el spoiler de abajo, los guardafangos de los costados, arriba los alerones, el tacómetro, hemos ido implementando además luces. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Páez. Este es mi Subaru Legacy. Está preparado para cuartos de millas. Lo he cambiado. Originalmente viene con un motor biturbo. Lo he cambiado a un motor STI, bobina al costado, inyectores amarillos. Lo he preparado ya para cuartos de milla. Tiene disco cerámico, caja corta R9. Características como ser los aros desplazados. Tiene audio, tiene pantallas en los cabezales, tiene radio, igual con unos radios táctiles. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Israel. Bueno, acá tenemos un Suzuki Carry 2000, versión JDM. Es una movilidad que, bueno, está tuneada o personalizada a mi gusto. Tenemos todo el sistema de faroles cambiados, con ojos de ángel, neón, de parqueo. Tenemos todo el capó modificado con un brillo, tenemos todo el parachoque cambiado, lifting, placa japonesa, tenemos un capó de fibra de vidrio 5D con un brillo, bueno, que por el momento es único en La Paz, es un barniz especial. Vamos a conocer al dueño de este hermoso vehículo. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto poderte saludar. Por favor, cuéntanos las características que tiene tu vehículo. Bueno, las características que tiene mi vehículo, primeramente es una Toyota Hilux SRV, la full de las Hilux. Bueno, lo primero que le hice es el cambio del parachoque delantero, la máscara, ya que viene con un diseño TRD, viene ya con un portaplaca que le mandé a hacer, tiene foco, los focos les cambié. Como podrías ver, son focos que resaltan con el color que es el normal del auto, que es negro con rojo y un poco de cromado. Ya podemos ver que tiene un snorkel pacazos de 4x4 y nos vamos al techo, que tiene dos rompenieblas de techo, aparte de lo de,
del bumper que tiene adelante, ¿no? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Bueno, mi nombre es Daniel Ceballos, soy propietario de este Toyota Corolla modelo 90. Como pueden apreciar, este vehículo es del modelo 90 y como pueden ver, bucheras, tomas de aire, tiene aletas de tiburón, colas de pato, también la cola de esparco, que es bien importante. Como pueden apreciar, también los aros, las bucheras también no pueden faltar. Internamente, las luces, que siempre le dan el colorido al vehículo. Tenemos también el volante, que es de la marca Sparco. Prácticamente lo estoy alistando ya para correr. Mi nombre es Kevin García. Bueno, soy miembro del Club Infinity La Paz. Mi vehículo es un automóvil deportivo marca Hyundai, modelo 2016. Bueno, año 2016, modelo Veloster, edición Rally. Este vehículo se caracteriza, en este caso, por el tema del motor. Tiene un motor 1600 turbo GDI que arranca 170 caballos de fuerza. Mi nombre es Alex. Este es mi bochito. Yo lo llamo de cariño Bochiño. Es un modelo 84, Fusca, brasilero. Bueno, podemos empezar por la parte del tuning. Mi bocho participa en tuning y extremo. En parte mecánica está potenciado, aún sigue con sus 1600 cilindrada. Bien, nos encontramos con Ángel, el presidente del Club Infinity de la ciudad de La Paz. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Sí, gracias por la cobertura, amigo, gracias por la visita desde Oruro, hermano. Agradecido a todo el club contigo. Bueno, te cuento un poquito de lo que es el club. Ya estamos 6 años de trayectoria. Nuestra fundación es un 19 de marzo de 2015. Y pues hemos empezado con 10 autos y ahora somos más de 40. Audio tuning, cuarto de milla. Muchas gracias a todos y pues que viva el deporte tuerca en todo Bolivia. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Club Tuning y La Paz, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube también. Búsquenos y van a saber muchos eventos de nosotros. Gracias. Un vehículo Subaru empresa, participo en sonido básico. Mi equipo de sonido consta de 4 cornetas Selenio, los medios son Power, Software, el bajo es un bajo kicker de 15 pulgadas. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Yamil. Bueno, este es un Honda Prelude del año 96. Lo estoy preparando para cuarto de milla, ¿no? Es un motor H22 con tracción ATTS delantera que proporciona más torque. Es 2.2 de cilindrada y tiene el sistema VTEC DHOC. Mi nombre es Franco Ariel López, tengo un Toyota Celica de sexta generación. Bueno, en las características de mi auto, tengo un bajo P2, tengo un amplificador Rockford de 500 RMS, los musicales son de 50 RMS que también son Rockford, tengo un Twitter JBL que es de 100 RMS, que todo eso lo manipula un amplificador IRT de aproximadamente de 50 watts por canal. Yo participo en la categoría de SPL, SPL básico. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Mauricio Ricardi. Mi auto es un Mustang 2007, 4000 de cilindrada, V6. Es descapotable. Es el auto más icono de las películas. Está en Need for Speed, está en Rápido y Furioso 4, está en La Carrera de la Muerte 2. Mi audio es Pioneer, dos delanteros Rockford, dos medios y un bajo de 16 pulgadas con 1000 watts de poder. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un gusto poderte saludar. Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Balboa. Bueno, como pueden ver, yo tengo un AE86.
versión Levin Hatchback. Bueno, lo primero que te puedo decir es que lo hemos forjado el motor. Está con un 20 válvulas tapa negra. Está preparado para cuartos de milla. También lo he cosido en circuito. Le pusimos los aros de 9 pulgadas para la estabilidad en las curvas, más que todo para usar en circuito. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? Soy Manuel Gutiérrez. Bueno, soy el propietario de este auto. Es un Toyota Celica modelo 80, un modelo clásico. Bueno, una modificación que le hice al coche. Lo hemos cambiado a caja quinta. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Gutiérrez. Yo tengo un auto Toyota Corolla, más conocido como el Raspadillo. Es un motor 3A a carburador, caja cuarta. Tengo un parachoque modificado, casi 10 centímetros del piso hasta el parachoque. Faroles modificados con neones, flasheadores. Me llamo Rodrigo Gutiérrez. Bueno, las especificaciones de mi auto es lo que tiene. Es una Nissan Qashqai 2018. Es una biturbo, motor 2000, bueno, de procedencia del Reino Unido. Tiene los aros 19, exclusivamente para lo que es carretera, perfil bajo. En sí, luego le he adecuado lo que son el kit de parlantes, es de la marca Kicker, son americanos. También le he puesto las bocinas Monster, que son de la línea brasilera. Y lo que es el amplificador es digital. Y bien, mis amigos, llegamos a la parte final de este video. Muchas gracias por quedarse hasta acá. No olviden suscribirse, no olviden darle like. Y nuevamente, gracias por quedarse hasta acá. Mis amigos, gracias. Bye. Entre todas la reina eres tú, ay collita de mi amor, paseñita.